yo he repetido también un montón de veces que aquella tarde que volvimos con las demás autoridades después de haber recibido el relato de doña Esperanza Gómez, su nieto Gabriel, y ver la huella del pajarillo, hubo dos cosas que ya jamás fueron igual. Uno Capilla del Monte y otro mi vida. O sea que me encontré con este mal llamado fenómeno del cual no sabía absolutamente nada, más allá de alguna película que podía haber visto en televisión o en el cine. Estaría compuesto por 1.000.000.000 de galaxias. Suponer que alguien poderoso, que lo podemos llamar Dios o energía creadora, solamente desarrolló la vida biológica en este planeta es un verdadero absurdo. Esa es la parte importante. Yo siempre propongo en las reuniones y en todos los lugares, en las entrevistas, que es importante que la sociedad se haga cuatro preguntas: ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están acá? Y fundamentalmente, ¿qué posibilidad hay de podernos favorecer con su presencia? Que lo estoy absolutamente seguro que si los accionan pues resolver muchos de los problemas que se han generado en los últimos tiempos, y eso es muy importante. Ahora, si seguimos como pretenden los investigadores, entre comillas, que están ocupados durante toda su tarea en convencer a la gente que el OVNI existe, que como dicen los grandes investigadores, tratar de convencer a la sociedad, eso es como decirle que el agua moja. Me parece una soberana pérdida de tiempo. Yo, si hubiera tenido que seguir en esa tarea, no, ya hubiera abandonado, porque me parece una verdadera pérdida de tiempo. Yo no tengo remordimientos, sé que no estoy equivocado, sé que la tarea que hemos hecho con los marines no ha sido en vano, para nada. No lo hice ni por dinero ni por protagonismo.